El IBEX 35 abre la penúltima sesión de la semana con más caídas del 0,5% después de encadenar ayer su sexta jornada consecutiva de retrocesos y marcar mínimos desde el pasado mes de septiembre del año 2020. Después de los primeros compases en las negociaciones, el selectivo español reduce las pérdidas hasta el 0,3%, se mueve en los 7.238 puntos. Solaria es el valor más bajista al retroceder más del 3% en la apertura, por detrás Inmobiliaria Colonial y Fluidra con descensos del 1,6%. Contracorriente vemos a Repsol, que logra avanzar un 0,6%, por detrás Ferrovial y ArcelorMittal, arriba un 0,4%. El resto de plazas europeas sigue la misma estela negativa de la bolsa española, con descensos de 6 o 7 décimas porcentuales después de conocerse la inflación en Alemania, que se ha mantenido en el 10% para el mes de septiembre, y con la mirada puesta en la misma publicación del dato estadounidense que conoceremos a las 2:30 hora española. El cierre fue negativo en la sesión de ayer para Wall Street, aunque con descensos ligeros del 0,10% para el Dow Jones de Industriales, cotizando de esta forma la publicación de las actas de la Reserva Federal, en las que se reflejó la preocupación de los miembros de la institución por la persistencia de la inflación tan elevada. Los principales índices asiáticos han cerrado esta mañana con nuevos números rojos, un 0,3% ha cedido el Shanghai Composite, hasta un 0,6% ha rebajado su revalorización la bolsa de Tokio por el temor a las nuevas subidas agresivas por parte de la Fed. En la deuda fija, el rendimiento del bono español a 10 años se mueve en el 3,5% con la prima de riesgo en 118 puntos básicos. Incrementos de la fortaleza del dólar en su cambio con el euro, que se sitúa en los 96 centavos, y dentro del mercado de materias primas, el petróleo Brent de referencia en Europa se paga por debajo de los 93 dólares el barril.